Hola, hola, muy buenas tardes, auditorio de Score MX. Aquí estamos ya para llevarles la mejor información del mundo del deporte en este viernes 15 de julio. Felicidad para muchos, es quincena, es viernes y muchos salen de vacaciones. Mi nombre es Cristian Bernet y le doy la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izárraga. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, ¿qué tal, Cristian? Me gustaría estar dentro del grupo de esos muchos que hoy cobran quincena y de esos muchos que se van de vacaciones. Habemos otros muchos que no tenemos pago quincenal y que no nos vamos de vacaciones, pero bueno, cada quien es feliz como quiere y nosotros somos felices así. Cristian, hablando de deportes, quedándonos a ver la serie Yankees Medias Rojas, que está sacando chispas, Cristian, por allá en el Bronx. También la serie Phillies contra Marlins, aquí la estoy siguiendo, que ¿a quién le importa? A nadie más que a mí, pero pues no quería pasar el tiempo sin platicar que los Phillies están a 3 outs de la victoria. Sí, vamos a platicar mucha información de béisbol, por supuesto, de los mexicanos en las grandes ligas, los equipos que están calientes, jugadores que han tenido una gran primera mitad de esta temporada. Ya tendremos el juego de estrellas el martes, el lunes con el Home Run Derby. Ya anda circulando por ahí el collar, no sé si llamarlo collar, la cadena para el ganador, Manuel, que está interesante. Vamos a ver quién se va a llevar esa corona de campeón jonronero en el Derby en Dodger Stadium. Sí, anda, es una cadena muy, muy de moda, Cristian, ¿no? Como sí, las que se usan ahora los peloteros. Ahora, entre más gruesa esté la cadena de oro, es mejor. Yo soy enemigo, Cristian. Yo, si fuera el presidente o el directivo de la MLB, yo prohibiera todo tipo de artefactos que no fuera lo necesario para jugar el béisbol. Yo no permitiría las cadenas esas gigantescas de oro, la verdad, yo no lo permitiría, porque primero, es un peso excesivo que traes, una fracción de segundo puede ser culpa de esa cadena. Aparte, puede haber un riesgo en una jugada que te metan la mano aquí, te jalen, te produzcan una lesión. Si no, chécate los nadadores también. El nadador se corta el cabello, se rasura para tratar de ser lo más rápido posible. El beisbolista trae 1 kilo aquí colgando de oro en el cuello. O sea, eso sí, yo no lo apruebo, ¿eh? Vamos a platicar también de la jornada número 3 del fútbol mexicano, que ya arrancó, ¿eh? Temprano arrancó esta jornada número 3, ya con el duelo América-Toluca, pero hoy viernes hay doble cartelera y ya arrancó el primer partido, que de hecho ya se está disputando la segunda mitad. Pero antes de platicar, los vamos a invitar a que se comuniquen con nosotros, manden su mensaje, manden su comentario, porque aquí lo vamos a leer. Exactamente, yo estoy invitando a mis amigos, compartiendo en mi perfil, en mis grupos, para que le entren al debate deportivo. Ayer ya desmenuzamos quién va a ganar el rally, así que si usted no tiene tiempo de verlo el lunes, pues ya sabe quién va a ganar, ¿no? Si me escuchó a mí, pues sabe que va a ganar señor Schwarber de los Phillies, Kyle Schwarber. Y si escuchó a Cristian, pues lo va a ganar. ¿Quién era? ¿Ronald Acuña o no? No, era mi diestro, José Ramírez, ¿no? Ah, José Ramírez. Así que si usted ya escuchó, pues ya sabe quién va a ganar el próximo lunes, así que no hay bronca. Te damos otra repasadita, Manuel, para platicar obviamente del trofeo que se va a ganar el campeón. Perfecto, perfecto. Bueno, arrancamos, vámonos rápidamente con el béisbol de Grandes Ligas. Play ball. Ahí está el play ball que marca la ampallita para darle inicio a este programa, porque es tiempo de hablar de los mexicanos en las Grandes Ligas y hay que hablar. Hace mucho que no hablamos de Alex Verdugo, el originario de Tucson, Arizona. Ayer le faltó una coyota, Manuel. Le faltó una coyota para volarse la barda allá en el Tropicana. Chécate el trablazo que sacó y dónde pegó, a centímetros de que fuera cuadrangular. Sí, hombre, estuvo cerca. Eso le pegó por la parte más cercana, Cristian, pegadito al poste, que es donde es más fácil pegar jonrón. Pero se quedó con un doblete, el famoso Dougie, Cristian, que poco a poco va despertando. Sí, ahí está el jonrón, nuevamente lo estamos viendo. Ahí le vamos a poner pause. ¿Dónde pega la pelota? Exactamente a una coyota de que se fuera de jonrón, mano. Sí, fue de 321 pies y medio. Le faltó el medio pie para llegar a los 322. Bueno, pues ahí está Alex Verdugo con Boston, que no está teniendo la temporada que muchos esperábamos, ¿eh? Yo pensé que ya el Dougie, Alex Verdugo, iba a repuntar después de lo que había hecho temporadas anteriores, tanto con Dodgers como ahora con Boston, pero le ha faltado, ¿eh? Es titular indiscutible, pero no está teniendo grandes números. Sí, fíjate, comparando con lo que hizo la temporada pasada, pues anda un poco bajón, Cristian. Igual Kike Hernández tampoco ha tenido lo que se esperaba de él. Claro. Esperan que dé ya el estirón, que sea un superestrella. Es buen jugador también, Kike Hernández.
pero los que están levantando la mano en Boston son otros. Rafa Devers está teniendo un temporadón, Cristian, ¿eh? No, y hasta de MVP, ¿no? Basta, va a ganar algunos votos de MVP de Rafael Devers. Sí, anda muy bien, Rafa Devers, tremendamente, con el guante y con el bat también. Perfecto. Otro mexicano que también tuvo actividad ayer es este hombre de Durango. De Durango es Manny Bañuelos, Manuel Bañuelos, con su nuevo equipo, los Piratas de Pittsburgh. Ayer tuvo una entrada, un tercio de labor, colgó dos ceros. En la estadística le fue bien a Manny Bañuelos. Y Bañuelos, que si tú le preguntas, Cristian, ¿a qué equipo te gustaría medirte? Va a decir rápido a los Yankees de Nueva York, que me los traigan para que vean de lo que se perdieron estos mulos. Yo creo que eso es lo que quiere Manny Bañuelos, ¿eh? Sí, fíjate, ahorita vamos a ver cómo dominó, mucho roletazo domina Manny Bañuelos, es como domina a sus bateadores. Mira. Qué bueno, qué bueno, aunque esa se le quedó alta, las altas siempre van para arriba. Sí, bueno, ese fue un elevado, pero sin consecuencias, ahí colgó el cero de esa novena entrada, después vino la décima entrada en extra innings con hombre en segunda, aquí domina el primero, avanza el corredor a tercera, pero posteriormente colgó el cero, bien por Manny Bañuelos. Aquí vemos el siguiente bateador, que también lo roleteó, estaba jugando en corto el cuadro. Esto le va a servir, Cristian, porque de haberse quedado en Nueva York, no iba a tener oportunidad realmente, iba a tener uno o dos bateadores, tres bateadores. Aquí en Piratas le van a dar mucha oportunidad, y eso lo va a estar fogueando para que a lo mejor otro equipo se fije en él, o por qué no, se establezca con los Piratas. Pero la clave para Bañuelos era subir a la lomita más seguido, Cristian, perderle el miedo, aclimatarse más a Grandes Ligas. Bueno, eso fue la actividad de ayer de estos dos mexicanos, pero hoy ya Ramón Urías, Manuel, no traemos video porque la producción no alcanzó a tener el video a tiempo, ya conectó cuadrangular el conejo de la suerte. Ándale, otro ya, Ramón, ¿cuántos lleva? ¿8? 8 exactamente, 8 jonrones para Ramón Urías. Su hermano lleva 10 ya, ¿no? El huicho. Sí. Otra actividad, otro mexicano con actividad, Alejandro Kirk, que va a estar el martes en Dyer Stadium, va de 4-1 ya con una remolcada. Isaac Paredes, que regresó a la alineación, va de 2-0, pero anotó una carrera. Y Alex Verdugo, en el juego de hoy, que va en la sexta entrada todavía contra los Mets de Nueva York, va en blanco en 3 turnos. Ah, hombre, malas noticias. Me hubiera gustado, Cristian, ver a Alejandro Kirk en el derbi de jonrones, pero obviamente no tiene lógica. Pero fíjate, ya recopilando lo del derby, tiene mucha lógica haber invitado de último momento a Corey Seager, ¿eh? Muchísima lógica. Yo decía, pues Corey Seager siempre ha sido un bateador de poder ocasional, buen bateador, pero no ha sido el tumbabardas así gigantesco como un Pete Alonso, como un Aaron Judge. Pero dije, ¿por qué lo invitaron? A ver, pues claro, él se hizo famoso con los Dodgers, la gente lo quiere o lo recuerda muy bien en Dodger Stadium, y ese va a ser el ingrediente especial, ver a Corey Seager batear con Royals en Dodger Stadium. Y fíjate que hoy, hablando de otro mexicano, que ahorita vamos a hablar del Home Run Derby, José Urquidy tuvo apertura, que estuvo raro lo de José Urquidy, porque en la mañana estaba, desde ayer estaba programado Orodici para abrir por Houston. Después, estaba programado desde ayer Urquidy, y hoy por la mañana estaba Orodici, y ya lanzó Urquidy. Lleva 5 entradas en blanco y 7 ponches, va 0-0 el juego. Uy, qué raro, yo lo puse, yo lo tenía para el domingo, ahí venía en el calendario sábado Julio Urías, o sea, mañana va Julio, y el domingo iba Urquidy, o sea, que nos cruzaron con el calendario. Nos cruzaron, pero le estaba yendo muy bien, está jugando contra los Atléticos de Oakland, 3 hits, 7 ponches en 5 entradas, ojalá que lo mantengan para la sexta y pueda anotar el equipo de Astros para que pueda aspirar a la victoria. Uy, qué bien, va a cerrar la primera vuelta Urquidy, va a cerrar con todo, el Mazatleco va muy bien, puede llegar hasta 15 o 18 triunfos. Con que llegue a 12, creo que sería gran temporada, aunque está en un equipo muy poderoso como son los Astros de Houston. Dejamos la actividad del día de mexicanos, porque próximamente se va a estrenar el próximo 18 de julio el documental del Capitán América, Manuel, el documental de Derek Jeter. Derek Jeter, que lanzó fuego, Cristian, fíjate, en una entrevista dijo que él no consideraba amigo a Alex Rodríguez, se dice que no es una buena persona, que no es un buen amigo, dijo, no sé qué pasaría en el vestidor, porque A-Rod decía que era uno de sus mejores amigos, era Derek Jeter, y que eran un gran trío de amigos, Nomar García Parra, Derek Jeter y él. Entonces, creo que era un hipócrita Alex Rodríguez, o no sé qué pasó con Derek Jeter, porque
ya para que alguien diga algo así, Cristian, es grave lo que dijo Jeter, que nunca fue un buen amigo, Ale Rodríguez. Pues váyanse preparando, porque ya va a salir el documental de Derek Jeter al estilo Michael Jordan, y aquí están algunas imágenes, Manuel, de lo que estaremos viendo próximamente de Derek Jeter, toda su vida, Manuel, dentro del béisbol y su vida personal. No, la verdad que, ¿sabes qué le ayudó a Jeter también, Cristian? El comportamiento que tuvo, ¿eh? Ejemplar. La verdad, sí, el comportamiento ejemplar, por eso también se hizo más famoso, Cristian. Derek Jeter, aparte, le tocó algo que no le ha tocado ni a Mike Trout, ni le tocó a Ken Griffey, rodearse de una generación tremenda de jugadores. O sea, a Ken Griffey no le tocó un Mariano Rivera, no le tocó un Andy Pettit, no le tocó un Jorge Posada. Realmente a Derek Jeter le tocaron jugadores de un tremendo nivel que catapultaron su carrera también, ¿eh? The Captain se llama, el capitán, así se llama el documental que inicia, repito, el 18 de julio, y ahí aparecen algunos nombres que estarán saliendo. Mira, aquí está la primera lista, está Marianito, Bernie Williams, Joe Torre, Jorge Posada, Andy Pettit y Tino Martínez, todos sus compañeros que estuvieron en esa época en los Yankees. A ver, ahí te va, esos compañeros que pusiste, quítame a Derek Jeter y ponme a Cal Ripken, ¿cuántos títulos hubieran ganado los Yankees? Igual. Yo creo que igual, ¿eh? Porque si quitas a Jeter y dejas ahí a Ale Rodríguez, a Tino Martínez, a Bernie Williams, Mariano Rivera y Cal Ripken en el shortstop, los Yankees hubieran ganado los mismos o a lo mejor más títulos, ¿eh? Porque realmente cuenta mucho de quién te rodees, Cristian. Cal Ripken solamente tuvo una oportunidad de Serie Mundial, aquel 1983, la ganaron, pero después de ahí el equipo ya no fue el mismo, y por más bueno que era Cal Ripken, ya no ganaron ninguna Serie Mundial más. Chécate, ¿quién más sale? Te lo dejo a ti para... Bueno, yo lo leo porque ya. Chécate los demás que van a estar. Ah, bueno, se reinició. Ah, lo voy a regresar un poquito aquí, es que es el video. Chécate los otros que van a estar. Ah, se fue otra vez. Ah, mira, está Brian Cashman también. Alex Rodríguez, Brian Cashman, no, Nomar García Parra y Roger Clemens, lo que estabas comentando. Ah, está, no, entonces Nomar sí es, porque en un tiempo se decía que eran los tres grandes amigos, porque eran los mejores en ese momento shortstops, cuando Alex Rodríguez era shortstop. Y decían, los tres mejores amigos son los tres mejores shortstops de la liga. Pero ahora Jeter lanza veneno y dice, no, Alex Rodríguez nunca fue un buen amigo, dijo. Fíjate, qué curioso, pues yo creo que todos vamos a verlo, ¿no? Todos los que nos gusta el béisbol, aunque seamos anti-Yankee, aunque nunca hayamos sido fans de Derek Jeter, lo vamos a ver. Cristian, si somos anti-Jordan y vimos los Last Dance, o sea, claro que vamos a ver el de Jeter, ¿no? Claro. Por supuesto, pues ahí vamos a estar muy pendientes del documental del capitán Derek Jeter. Y un hombre que está siendo capitán de los Padres de San Diego es Manny Machado, Manuel. Chéquete los números que está arrojando esta primera parte de la temporada. Uno de los mejores bateadores en la Liga Nacional. Sí, fíjate, está cargando con la parte ofensiva del equipo porque el señorito Fernando Tatis Jr. Pues anduvo ahí de loco. Creo que fue en una moto, ¿no?, donde se lesionó. Sí. Y pues todavía no vuelve. Ya está haciendo swings. Lo quieren mandar al jardín. No lo quieren arriesgar en el cuadro, pero mientras regresa Fernando Tatis Jr., pues alguien tiene que batear. Y dijo Machado, pues a mí me pagan una millonada, yo voy a batear entonces. Oye, por eso estaba colocado ahí entre los favoritos para ser MVP de la temporada, por estos números que está arrojando. Sí, muy buenos números, la verdad que mi respeto, porque ya sabemos que aparte para el fildeo es muy bueno Manny Machado. Exactamente. Oye, dejamos a Manny Machado y los Padres para hablar de los Marineros de Seattle, que ayer nos dejamos con 10 victorias consecutivas. Ayer iban perdiendo por 4 carreras y le dieron la vuelta al marcador para sumar 11 en fila. Sí, ayer pensaban que la racha se iba a acabar, Cristian, pero rápidamente ligaron imparables y terminaron venciendo a los Rangers, creo que fue Rangers de Texas. Esta racha es la segunda más larga en la historia del equipo, ¿eh? Solo fíjate, cuando ganaron más de 100 aquella temporada histórica. Yo tengo que confesar que si no existieran los Dodgers de Los Ángeles, mi equipo fueran los Marineros de Seattle, tengo que decirlo. O si tuviera dos equipos, que yo no puedo tener dos equipos, mi segundo equipo fueran los Marineros. ¿Y tienes un motivo por qué sería tu segundo equipo? Obviamente por el Ken Griffey Jr. y podríamos agregarle un poquito de la onda grunge de la época de los 90, del rock and roll, que me hubiera identificado con el equipo de los Marineros. También la ciudad de Seattle, dicen, yo no lo conozco, dicen que es muy bonita, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a ver si hoy pueden ganar los Marineros y llegar a 12 triunfos consecutivos. Y ahora sí, los mejores bateadores de poder esta temporada sí están rankeados. Arrancamos con el número 10, el joven sensación de los Marineros, que estará en el Home Run Derby, Julio Rodríguez.
Ándale, Julio Rodríguez, número 10. Número 9, Nolan, el hombre que fue a la playa y anda todo arenado, Cristian. El número 8 me sorprende que esté tan abajo, Aaron Judge, el líder de jonrones de la Americana, en octavo lugar. Al hombre que le robaron el bateador designado del Juego de Estrellas, Jordan Álvarez. Cambió de aires, se fue a la costa oeste de Atlanta, pero está en el lugar número 6, Freddie Freeman. El más valioso de Boston, Rafael Devers. Uno que dudaban por qué estaba en el Home Run Derby. Pues sí, Corey Seager, Manuel, está en el lugar número 4 en Rangers. Sí, porque toda su carrera la hizo con Dodgers. Obviamente también hay mercadotecnia. El que va a caballito de Hacienda para ser MVP es Paul Goldschmidt de los Cardenales. El número 2 de Washington, próximo multimillonario en Grandes Ligas, el dominicano Juan Soto. Y de los mejores terceras bases, Cristian, que hay en el momento, de los Bravos de Atlanta, Austin Riley. Entonces, ¿cuántos que estarán en el Home Run Derby tenemos en la lista? Veo 3. 1, 2, 3 nomás, sí, ¿no? 3, ¿verdad? No, estoy con lo correcto. ¿O no son 4? Julio, Seager y Soto. Ah, cierto, son 3 nomás, sí. No, 3. Me hubiera gustado ver a Jordan Álvarez, te soy sincero. Sí, muy buen bateador Jordan Álvarez. A lo mejor próximamente estará haciendo su debut ahí o estará enfrentándose en el Home Run Derby próximamente. Ah, hablando del Home Run Derby, ya que estamos hablando del Home Run Derby, pues le damos una pasadita de lo que se vivirá el lunes con esta competencia. No sé en qué se basan, Cristian, para los duelos. ¿Será alfabético? ¿Será sorteo? ¿Será porque al comisionado le gusta así? Yo no hubiera puesto nunca en una ronda competir a Seager y a Rodríguez. Yo los hubiera puesto a Seager a lo mejor con Alonso y a Rodríguez con Pujol, no sé, pero para dar chance de que los caballos pudieran avanzar, pues, porque de aquí esta llave, que es la más débil, Seager, Rodríguez va a avanzar uno, pues. Oye, otra cosa, a lo mejor hubieras puesto un Dodger también, ¿no? Digo, está Seager, ya lo dijiste ahorita que él jugó con los Dodgers anteriormente, pero hubieras puesto a lo mejor a Cody Bellinger, a Justin Turner, un hombre de casa, ¿no? Siempre ponen a alguien de casa. Sí, acuérdate que hasta en Colorado llamaron al Vini Castilla, ¿te acuerdas? Fue un suceso, porque el Vini Castilla pues cumplió, pasó a la siguiente ronda, pero qué raro, Grandes Ligas, a menos que los Dodgers no hayan querido, ¿eh? Exactamente, ojalá. Puede ser. Pues ahí está. ¿Y qué crees, Manuel? ¿Quién crees que se va? Bueno, no. ¿Qué crees que se van a llevar el ganador? Este trofeo, esta cadena. No lo dudes que quieran jugar con ella, ¿eh? No lo dudes que quieran andar robándose bases con ese cadenón. Yo lo sigo, ahorita me encilé porque no me gusta, Cristian. Si a mí me la hacían de todos por una pulserita que traía en la mano, me decían, no, tan fachoso, no puedes correr. Imagínate salir con eso. Está muy bonito, ¿no? Pero yo creo que es para colgarlo en tu casa, pero no para andar jugando béisbol. José Ramírez lo va a traer puesto el lunes por la tarde. Acuérdense de mi José Ramírez de los Guardianes de Cleveland. Ah, pues vamos a ver, porque se me hace muy bonito, muy moderno a cómo se usan hoy los colgantes y todo, pero ojalá y no se les ocurra ponérselo para jugar. Bueno, vamos a leer mensajes del auditorio. ¿Qué te parece, Manuel? Llega uno desde Phoenix, Arizona. Cuéntale. Y dice, Fausto René Figueroa Daniel, manda un saludo para Phoenix. Estamos haciendo dos estilo Sonora. Ah, para mi gran amigo de la infancia, Fausto René Figueroa Daniel, el famoso Chiquis, así le decíamos en la secundaria. Le mandamos un saludote. Un saludote a su hijo, Cristian, que juega gran pelota por allá en Phoenix. Orale. Me consta, me estuvo platicando Fausto René, que su hijo está, la verdad que, pegándole bien a la bola, jugando bien. Y de los Dogos no me extraña, porque sé que Fausto es gran cocinero. Así que, qué chulada lo que van a disfrutar ahorita por allá en Phoenix. Así que, como dice, póntela del pueblo, mira. Ochis. Oye, te hacen una pregunta, dice Arturo Hernández. Acuña Jr., ¿es el hijo del Jicamita? No creo. Jicamita tiene 34, ¿no? Tiene un hijo que juega fútbol, ¿eh? El hijo del Jicamita Acuña. O sea, el Jicamita tiene un hijo que juega infantiles, ¿eh? Pero ¿a qué edad lo tuvo entonces el Jicamita, no? Tiene 34, Manuel. A los 20. Acuérdate que tú y yo somos de otra raza. Tú y yo nos casamos veteranos, pero hay gente que se casa joven. Pero tú crees que el Jicamita, siendo tan inteligente, si hubiera casado tan joven, Cristian, no lo creo. No, es broma, ¿no? Córtale, edita esto, ¿qué? Mira, te pregunta otra cosa, Arturo Hernández. Las mañanitas para Cimarrones. Ah, claro, feliz cumpleaños a ti. 9 años ya de Cimarrones, Cristian. Sí. Yo creo que en estos 9 años me quedo con la temporada pasada. Nunca me había emocionado tanto como en el juego del tapatío.
¿Te acuerdas, sí, Tapatío, que ganaba 1-0, quedaban 5 minutos, la vuelta? Creo que el torneo pasado, en los 9 años que tiene Cimarrones, ha sido lo más emocionante de mi vida, ¿eh? No, además de que para Manuel, para su servidor, para Score MX, también fue una temporada especial porque gracias a Grupo Uniradio nos dieron la oportunidad de narrar los partidos. Una empresa importante de radio nos dio la oportunidad de narrar y creo que también fue especial para nosotros esta temporada. Sí, aparte, Cristian, pues llegaron a la final, o sea, no nos tenían acostumbrados a eso los Cimarrones. Eso sí, eso sí. Pero bueno, ahí están 9 años de Cimarrones de Sonora en la Liga de Expansión. Y bueno, Liga de Expansión, 7 años y 2 en segunda. Sí, exactamente, ya 9 años, fíjate qué rápido, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar a otro tema, Manuel. Vamos a platicar ahora, fíjate, de los Nacionales CONADE 2022, pero antes vamos a escuchar algo interesante que nos tiene por aquí el auditorio. Y disciplina colocan a Sonora en el podio con excelentes resultados. Olimpiadas Nacionales 2022 CONADE en Sonora. Hermosillo y Guaymas son sede en 13 disciplinas. Dominio total en atletismo. Nuestros deportistas se colocan como líderes en el medallero nacional. Sonora Yoone, la pasión del deporte sonorense. Apoya a la delegación Sonora. Gobierno de Sonora, tierra de oportunidades. Ahí está, Manuel, los Nacionales CONADE que se están llevando a cabo en Sonora. Y hoy hay pausa, hoy no hay actividad, pero mañana reinician con la pelota blanda, el softball. Exactamente, Cristian, y pues como vimos en el atletismo, gran actuación de Sonora, Cristian. Nuestro estado vuelve a ser potencia, se va a meter en el top 10 de estados, yo creo que de toda la república. Eso es buenísimo, Cristian, compitiéndole a Nuevo León, compitiéndole a Jalisco, que son, la verdad, que estados muy fuertes siempre. Fíjate que mañana entonces, como te comento, o como le comento al auditorio, inicia el softball, estarán 40 novenas. 40 equipos de 16 estados. Obviamente algunos como Sonora tienen 4 equipos. En la rama varonil hay 2, en la rama femenil hay 2. Y estarán compitiendo en 6 campus diferentes a lo largo y ancho de Hermosillo, teniendo como sede principal el Estadio Mundialistas Hermosillenses, el famoso Choyalito, en la colonia El Choyal, por supuesto. No, muy buen estadio ese, Cristian, la verdad que está impecable, muy céntrico. Y esperemos que Sonora, que es potencia en pelota blanda, pues logre acumular más medallitas, Cristian, ¿eh? Fíjate que además del Mundialistas Hermosillenses, repito, que ahí estará jugando Sonora sus partidos, ahí podrán ir a apoyarlos, también se va a desarrollar el softball en el Estadio Fernando M. Ortiz, en el Estadio de la Ley 57, en la Unison, en el Carlos Rendón, y en galerías, ahí estarán los encuentros. Obviamente el mundialista, 6 estadios participando en este deporte. Oye, me sorprende, 6 estadios, Cristian, se me hacen muchos estadios. Son 40 equipos, Manuel, son 4 categorías, o sea, son 2 categorías y 2 ramas, o sea, son 4 campeones, va a haber al final, son 10 equipos por categoría. Fíjate, no, hombre, me sorprende, bueno... Qué bueno, ¿no? Que le den más oportunidad a los jóvenes. En otra ocasión le hubieras dado nomás un equipo por estado y ahí te evitas tener tantos juegos, ¿no? Sí, hay juvenil menor y juvenil mayor. Y en cada una hay femenil y varonil. Ah, ok, perfecto. Pues ahí está, 40 equipos. Va a ser maratónica la jornada, ¿eh? Sí, de 16 estados. 16 estados están representados. Bueno, 15 estados y el Politécnico. Ok, perfecto. Pues ojalá y sigan las buenas noticias para Sonora. Aquí sabemos que Sonora tiene gran nivel, gran calidad en softball, ¿eh? Sí, por supuesto, ahí estaremos viendo si pueden colgarse pues las 4 medallas, ¿por qué no? De oro, de plata o de bronce, pero que suban al podio de ganadores. Los que también ya subieron al podio de ganadores, que ayer lo comentamos, pero hay que verlo aquí ya en fotografía, fueron las muchachas, las mujeres de la rama, obviamente en la rama femenil del flag football, que ganaron la medalla de oro en los Juegos Mundiales, en los World Games en Birmingham, Alabama. Fíjate, estaba viendo la repetición del juego, Cristian, qué defensa, ¿eh? ¡Qué defensa! Rápido vi 2 intercepciones, pero intercepciones claves, Cristian, una para regresarla para anotación, y la otra interceptada en su propia línea de anotación, o sea, le robaron 6 puntos a Estados Unidos, una intercepción maravillosa.
qué defensa de México, y fueron letales a la hora de atacar también, ¿eh? Bien, felicidades para estas muchachas que ganan la medalla de oro. Son la número uno del mundo en flag football o tochito, como le decimos acá en México. Pero las mujeres ganaron oro. Los hombres también ganaron una medalla. Fue de bronce, pero también subieron al medallero. Oye, Cristian, a ver, una lógica, ahí te va. Sabemos que el fútbol flag, el flag football, se parece mucho al rugby también. Obviamente no hay contacto, pero sí hay cierto, pues tienes que dar el manotazo. Si somos potencia en flag football, yo creo que en rugby podemos también, a lo mejor agarrando jugadores de aquí o algo, pero creo que puede haber futuro también. Sí, ojalá que algunos de estos muchachos se animen a entrarle a los golpes del rugby, que ahí si hay golpes, ahí no utilizan casco ni shoulders, y podrían jugar, ¿por qué no? Porque se necesita mucha velocidad en el rugby seven. A eso me refiero, rugby seven, el otro sí va a ser más difícil porque ahí hay más contacto. En el rugby seven hay mucha habilidad para correr y a veces hasta te evitas el contacto. Con una buena velocidad te puedes quitar muchos golpes. Y a como vi a las jovencitas, la verdad que son rapidísimas. Quizás las norteamericanas estaban pero enojadas, no sabían qué estaba pasando. Las mismas creadoras del deporte, porque el fútbol americano inició en Estados Unidos, obviamente. Es lo que te digo, la cara de las norteamericanas estaban así de que, ¿qué? ¿Y estas de dónde salieron? ¿Cómo México? Si nosotros somos las meras, meras. Es como si viene aquí, Cristian, un grupo de norteamericanos y les pones traje charro y nos ganan en mariachi. O sea, empiezan a tocar el zapateo y nos ganan. O sea, dices, ¿qué? ¿Cómo? O sea, es lo que decían las norteamericanas. Es como si les ganáramos a México en mariachi. Bueno, bien, entonces por la delegación mexicana de tochito de flag football, medalla de oro y medalla de bronce. México quedó en segundo lugar en equipos porque Estados Unidos ganó medalla de oro y medalla de plata. Ah, perfecto, perfecto. Pues ojalá y sigan llegando más buenas noticias. Esta se me hace un notición, Cristian, ¿eh? Claro. Se me hace un notición porque México sabemos en las disciplinas que gana, ya las conocemos perfectamente. Taekwondo, caminata, boxeo, tiro con arco, pero no me hubiera imaginado nunca, Cristian, te soy sincero, ganar en Black Football. La verdad que se me hacía imposible a mí. Bueno, donde muy difícil vamos a ganar es en fútbol. Bueno, en el Mundial de Qatar, porque ya ganamos medalla de oro en Londres 2002. Sí, bueno, en Londres, pero en un mundial, que es donde es la máxima autoridad de fútbol, un mundial de FIFA, ahí yo creo que van a pasar 5 mundiales o más para poder ganar, creo yo. Muy difícil. Oye, hablando de la Liga Mexicana, la Liga MX ya arrancó, hoy hay doble cartelera, en este momento ya va finalizando el primer partido que estamos viendo ahí en pantalla, el Puebla contra León allá en el Estadio Cuauhtémoc, y está empatado 1-1 ya prácticamente en la recta final de ese encuentro. Sí, fíjate, como que no me gustan los juegos de viernes, fíjate, Cristian, sabe como que guardan mejor los juegos del sábado y los del domingo, mañana va Cruz Azul Atlas, que para mí es el juego de la jornada, pero el viernes pues normalmente siempre se acomoda el Querétaro, Juárez, Mazatlán o Puebla, entonces no hay ni para dónde voltear, ¿eh? Sí, los equipos de TV Azteca son los que juegan los viernes, son prácticamente los que transmiten TV Azteca, se van para el viernes. Aunque ahora TV Azteca va a transmitir ya el Cruz Azul, ¿eh? ¿A poco? Sí, mañana va el Atlas, bueno, o el Atlas, ¿no? El Atlas Cruz Azul va por TV Azteca. Mañana. No, pues el dueño, acuérdate que era el Atlas Cruz Azul. Aquí están los juegos para mañana a las 3 de la tarde. 3 de la tarde me sorprendió cuando vi el horario. Esos horarios son de Centro de México, hay que quitarle 2 horas. Atlas contra Cruz Azul. Va a estar haciendo buen clima en Guadalajara para jugar a las 3. Va a estar muy calidito el clima, muy tranquilo. Exactamente, luego está el partido del San Luis contra el Monterrey el domingo, ese también es a las 3 de la tarde. Uy, a la torre muy temprano también, muy temprano. Tigres contra Cholos el domingo. Y el lunes, Cristian, cierra la jornada Monday Night Football, el Pachuca que ha intentado, Cristian, ha intentado poner los lunes, ¿eh? Eso le admiro al Pachuca que no le funciona a veces, pero le sigue intentando. A lo mejor se vuelve una tradición ya que el Pachuca juegue los lunes, ¿eh? Fíjate que no viene completa este calendario, no me fijé bien, que la producción no se fijó bien, que no venían completos porque faltan partidos. Bueno, el del América ya pasó, América Toluca ya pasó. Sí, ganó el América 1-0. Por ejemplo, el Pumas Necaxa no viene ahí, que van a jugar a las 10 de la mañana del domingo.
Ah, falta Pumas Necaxa, es cierto. También falta el Santos contra Guadalajara, que será mañana a las 5. Ese es muy buen duelo también. Y esos dos nada más faltan. Ok, sí. Para mí el mejor es Atlas Cruz Azul, por muchas razones. Pues ojalá que le vaya bien al Cruz Azul. Oye, que ayer estaba viendo una entrevista por ESPN con Iragoyen, este señor, el dueño del Atlas. Uy, muy, muy levantadito, o sea, como si... No, véanla. No, y Faitelson, qué pudo. ¿Lo viste? Sí, le dice, te voy a regalar un libro, Faitelson, para que veas que no hay que abrir la boca sin saber y no sé qué, porque le preguntan sobre la multipropiedad y no lo toma bien. Él dice que está bien, que no es delito la multipropiedad y que por eso la están haciendo, pero dice, yo sé que no es delito, dice Faitelson, pero se te hace bien a ti. Pues no tiene que ver lo que a mí me parezca, sino que no es delito y depende quién tenga la multipropiedad. No me caía bien, ahora menos. No, es que defiende su causa, Cristian, defiende su causa, pero no, está bien, no está bien. Es un rico, pues, es un rico. Bueno. Fausto René Figueroa nos dice, el Clásico Mundial, mis amigos, acá en Phoenix, en marzo 11 al 15 del 2023, hay que vernos. Sí, Fausto René. Ya tenemos maletas, mi querido Chiquis, por allá nos vamos a ver, Dios mediante, porque ya estamos organizando todo para ir para allá, obviamente vernos, un brindis y disfrutar a México, ¿no? Daniel Marín, Córdoba, los Pumas de la Universidad caerán ante los Rayos del Necaxa en su propia casa. ¿Quién es Daniel Marín, Córdoba, Manuel? Vamos, mejor conocido como Mini Ron. Exacto. ¿Quién más? Uy, José Luis Munguía, saludos amigos, llegando a la casa de los deportes, Score MX. Llegó barrido José Luis Munguía, porque él es el que nos da la señal de cantó la gorda, Exactamente. Oye, regresamos al fútbol, pero ahora femenil, porque el América se enfrentó al Bayer Leverkusen femenil. El equipo femenil se vieron las caras. ¿Y quién crees que ganó? Pues el América. Ah, el América le ganó a las aspirinas, no puede ser. 1-0, buen partido, buen resultado en el Estadio Azteca fue el partido. Sí, estaba viendo que tocó moderato, ¿no? Sí, pues nos tocó moderato también, exactamente. Pero fíjate que pusieron el escenario muy lejos de donde estaba la gente. Realmente estuvo diokis la actuación de moderato, Pero bueno, es un buen partido femenil internacional. Y ganó el equipo mexicano. Sí, no es bueno, es bueno, claro, Cristian, claro, siempre ganarle a un europeo es muy bueno. Oye, nos vamos a despedir aprovechando que todavía nos quedan 15 minutos, no los vamos a cumplir, pero traemos aquí, la producción nos puso información ahí nomás para, no es relleno, pero información interesante. Vámonos. A ver. La producción tiene días guardando unos datos que se encuentran ahí por internet para cuando hubiera oportunidad. Y como ahorita es el momento para hacerlo, ya casi arranca la NFL. Vamos a hablar de algunos numeritos, Manuel, en la historia de la NFL. Chécate, los equipos que han ganado los Super Bowls en los últimos 10 años. ¿Quiénes son los equipos que han ganado en los últimos 10 años? Oye, pues son muy pocos, nomás 9 equipos han ganado, Casi uno por año. Uno por año, o sea que uno. ¿Quiénes son? Son los Carneros, yo tengo los de arriba, Carneros, Bucaneros, Jefes, Patriotas y Águilas. Broncos, Seahawks, Giants y Ravens. Luego, en los últimos 30 años, sí, 3 décadas. ¿Quiénes ganaron en las últimas 30 años que no han ganado, Manuel? Fíjate, equipos históricos. Cristian, los tres, Vaqueros, 49ers y Washington. En los últimos 20 años no han ganado Green Bay, Nueva Orleans, Pittsburgh e Indianapolis. Fíjate, Green Bay y Pittsburgh, equipos grandes, importantes, no han ganado en 2 décadas. Fíjate, increíble, o sea, cómo han batallado muchas franquicias que dicen, pero si quieres sufrimiento, vámonos a los 40 años, me tocó ver el último campeonato de mis Raiders por allá en 1983 y el 84, me tocó ver el último de los Osos, o sea, ganaron seguidos ellos dos y ya no volvieron a ganar. Y en los últimos 50 años, los Delfines de Miami, de Don Chula. No, pues ellos nomás han llegado a un supertazón, Cristian, en ese tiempo lo perdieron contra los 49ers. Exactamente. ¿Y el último? No, este sí de plano.
desde la época de John Neymar, creo que no han llegado, no han llegado ni a un supertazón, se han quedado con Mar Sánchez, se quedaron en dos finales de conferencia. Exacto. Y hasta ahí, o sea, es de los equipos más perdedores, Cristian, el de los Jets, Y la larga lista que vemos hasta abajo, Manuel, equipos que nunca han ganado un Super Bowl, lo están los Bengalíes, las Panteras. También están ahí los Tejanos, los Jaguares, Vikingos. Los Leones de Detroit, los Browns de Cleveland. Cargadores, Halcones Negros, Cardenales. Los Titanes de Tennessee y los Bills de Buffalo, que han llegado a 4 Super Bowl y seguidos. Fíjate, Cristian, y yo que decía que la NFL era la liga más pareja, pero aquí, me estoy contradiciendo un poco. Aunque, a ver, mira, ahí te la voy a poner. Bills de Buffalo estuvieron a unos centímetros, un metro y medio de ganar un supertazón. Una patada de Scott Norwood, que si la mete, ganan el supertazón. Titanes estuvo una yarda de mandar a tiempo extra un supertazón. Cardenales ya ha jugado supertazón. Cardenales estuvo a punto de ganar, acuérdate, contra Pittsburgh, aquella cachada, iban a ganar el juego. Iban a ganar. Halcones Negros lo tenía ganado, más de 21 puntos de ventaja entrando al último cuarto. Se lo sacó de milagro, Patriotas. Cargadores, pues sí, ya llegó a supertazón, pero no estuvo cerca, fueron vapuleados. Cleveland Browns nunca ha llegado a supertazón. Ni Detroit tampoco. De Detroit. Vikingos, 4 Super Bowl perdidos. Jaguares, pues yo creo que ese sí se ve el más lejano de todos, Sí, y Bengalíes también pues perdió el último que iba ganando en el último cuarto. Y Bengalíes estuvo a punto de ganarle a los 49ers de Montana, Y a los Rams también, el último todo cerrado. Carolina era favorito para ganarle a los Broncos de Denver, ¿te acuerdas? Sí, y perdieron también contra Patriotas un Super Bowl por un gol de campo. Entonces, por ahí se puede nivelar, Cristian. Pues sí. Porque tuvieron su oportunidad los equipos, tuvieron su oportunidad, pero fácilmente. Oye, y en la lista, ya para terminar, en la lista de los últimos 10 años, pues el único que ha repetido ahí son los Patriotas, ¿no? Los demás, pues uno por año. Bueno, sí, sí, los, ¿sí, no? Los Patriotas, o los, sí, los Patriotas. Los Patriotas, porque de 10-10, pues o sea, hay 9 ahí en la lista. Hay 9, Filadelfia no, ¿verdad? No, nomás ya ha ganado uno. Nomás ganó uno, el que le ganó a Patriotas, Jefes. No, ¿verdad? Llegó a dos. Y perdió. Sí. Oye, pero lo que es Dallas, San Francisco, Green Bay, Pittsburgh y Raiders, son 5 equipos muy populares y hace mucho que no ganan. Fíjate, hace mucho que no ganan, pero fíjate, aquí nos damos cuenta, Cristian, que lo importante es que tanto vendas en marketing, o sea, ellos no ganan, pero siguen siendo equipos exitosos vendiendo productos, camisetas, jerseys, abonados. Realmente es lo bonito de esta liga, que aunque tengas un equipo perdedor, te va a seguir dando millones de ganancia. Bueno, interesante. Y tengo otra, la producción tiene otra lista, Manuel. Más victorias en postemporada en la era de Super Bowl. Fíjate quién encabeza la lista. Ahí sí, Pittsburgh y Dallas están en los primeros lugares, y San Francisco, y Green Bay, y Raiders. Mira, chécate esa lista. Chécate, aquí están los más grandes, Cristian. De los antiguos, pues Pittsburgh, Dallas, San Francisco, Green Bay, Raiders, y ya viene después Denver y Rams, que están ahí empatados, fíjate. Fíjate, mis carneros están bien colocados, mis carneros. El peor equipo, Detroit. ¡Una victoria! Oye, de plano, Cristian, Detroit, hombre, peor que los Jaguares de Jacksonville, no puede ser. Fíjate, los Jaguares y las Panteras, que son los equipos nuevos, y Ravens, ahí están, pero Leones, uno de los equipos más antiguos de la NFL, un triunfo. Hay mucha tradición en Detroit, acuérdate que ahí juegan los días de Acción de Gracia también, o sea, qué grueso lo que ha pasado en Detroit, durísimo lo que ha pasado. Y por último, bueno, la otra gráfica que tenemos aquí, la mayor cantidad de castigos en la era del Super Bowl. Por lo menos los Raiders ganan en algo. No, por eso, ¿sabes qué? Por eso me gustó el equipo a mí, Cristian, cuando empecé a ver americano. Tony de Valdés, me acuerdo, y creo que Pepe Segarra, les decían los malosos, y decían malosos también porque son muy malos, son los que más fouls personales hacen, son los que más castigos cometen, y me llamó la atención, me llamó la atención porque era un equipo muy indisciplinado, Cristian, pero así lo quería su dueño, su dueño decía, no importa, mientras me ganen partidos, no pasa nada, les decía. Segundo lugar están los Titanes, en tercer lugar están los Vaqueros de Dallas con 5,659. Sí, pero Raiders muy lejos, ya pasó la barrera de los 6,000. Eso sí son malos, malos los Raiders de ahora Las Vegas. Mensajes del auditorio, Manuel. Dice por acá, Mini Ron, aquí estoy de vuelta como Mini Ron. Ah, es que se equivocó de cuenta, yo creo, Mini Ron.
Sí, Mini Ron. A propósito, hoy se cumplen 4 años que el Necaxa vence al Monterrey ganando la Supercopa MX. Oye, qué buenos datos tiene Mini Ron, ¿eh? Dice, la vi con mi abuelo paterno, que en gloria esté. Fue también un necaxista desde la juventud y creo que fue la primera vez que ve a su equipo favorito ganando un campeonato y por eso le di el mejor día de su vida. Mira, recordando cómo vio el fútbol con su abuelo. Yo creo, Mini Ron, yo creo que tu abuelo, Mini Ron, vio también la época de Alex Aguinaga, de Ivo Basay, claro, de García Aspe, de Nicolás Navarro, cuando ganaron 2 campeonatos con Manuel Lapuente. Exacto. Bueno, siguiente mensaje, Manuel. José Luis Munguía nos dice, cantó la gorda, juego legal, vámonos. Viernes de quincena, se antojan unas heladotas, Cristian. Quincena para muchos, para otros no, pero no, disfrutamos la vida de la misma manera. Sí, bueno, Cristian, ya nos vamos y vámonos. Les tenemos que anunciar, Cristian, que nos vamos de vacaciones, ¿eh? Así que vamos a estar fuera de las redes algunos días, regresando el viernes 5 de agosto, hay que grabarse esa fecha, viernes 5 de agosto regresamos con una sorpresa incluida, ¿eh? Porque regresamos, pero recargados con sorpresas, así que hay que estar pendientes de las redes de Score, porque vienen sorpresas. Sí, estaremos ausentes por estas próximas 2 semanas del programa FM Score, y como dice Manuel, el viernes 5 de agosto estaremos de regreso con mucha información, con muchas ganas y con una sorpresa muy grande. Una sorpresa que nos va a gustar mucho a todos, así que grábenlo 5 de agosto, es viernes, así que Mini Ron y todos que tengan buenas vacaciones, nos vemos el próximo viernes 5 de agosto, Cristian. Vámonos. Fin de semana, vámonos. Saludos, que disfruten el fin de semana y las vacaciones, nos escuchamos y vemos el 5 de agosto. Adiós.